Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo otra cápsula más de cómo interpretar la llama de una vela en este serial que estamos haciendo de cómo interpretar las veladoras. Recuerda que tenemos un curso completo de todo lo que es la magia de las velas, lo que representa, cómo ritualizarlas, las mancias, etcétera, todo lo que podemos hacer por ellas y con ellas. Si te gusta todo este tipo de información, de conocimiento, por favor no dejes de escribirme. Mi correo electrónico va a estar aquí abajo en la cajita de información para que precisamente nos pongamos de acuerdo y puedas tomar este curso. Bueno, el día de hoy nos toca qué significa cuando la punta del pabilo es muy brillante. Cuando esto pasa, después de que ya encendimos nuestra vela y la estamos ritualizando, representa suerte en el suceso. Es decir, hay veces que la punta del pábilo está del mismo color, todo negro, etcétera. Pero si la puntita parece que fuera un foquito así encendido, genial. Representa suerte, representa que tu pedido está siendo escuchado, está siendo atendido y que se va a cumplir cuanto antes. Ten mucha fe, ten mucha alegría. Y como siempre les digo en magia, obviamente tengamos coherencia. Si estoy pidiendo trabajo y todos los avisos me están diciendo que va muy bien, pues también evidentemente yo tengo que salir a buscar trabajo, yo me tengo que mover. No se trata de que, ah, como ya salió bien el ritual, entonces ahora no hago nada. No, 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 por favor, siempre es la coherencia entre la magia y el mundo físico, ¿ok? Entonces, la punta del pabilo brillante, mucha suerte, mucha alegría, el pedido ha sido totalmente escuchado y va a ser atendido con mucha suerte y con mucha prontitud. Bueno, si estos especiales de la interpretación de las velas te está gustando, por favor no olvides regalarnos un like, no dejes de suscribirte, les mando un enorme beso. Linda tarde, bye. Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos traigo una sorpresa, una noticia, un aviso maravilloso. Ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado. Para los que no sepan, no se preocupen, aquí viene toda la información. Pero en vista a que me pedían más cursos, más clases de todo esto y hemos estado, bendito Dios, dando bastantes cursos de todo esto, es que decidimos hacer unos nuevos diplomados. Sí, ya no nada más vas a tomar tu curso, te vas a llevar tu diploma. Por aquí te dejo la imagen del diploma. La verdad es de que un diseñador que es muy bueno y la verdad es súper creativo, trabajamos en conjunto y salió esta maravilla de diplomas. Tenemos diplomado de los chakras, cómo desarrollarlos, cómo despertar tus poderes de Dios, despertar el kundalini, etc. Tenemos un diplomado de tarot que nos enseña desde cómo despertar las cartas, cómo ritualizarlas para ti, la ética del tarotista, cómo protegerte tanto de las energías propias como de las energías del consultante, etc. Ya también tenemos unos cursos preciosos, la verdad es de que estoy muy agradecida con Los Ángeles por su inspiración, porque de verdad quedaron maravillosos. Tenemos cursos, tres cursos de Los Ángeles, curso básico, curso nivel medio y curso avanzado. Es que de verdad la información de Los Ángeles es maravillosa y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita, así que no se iba a disfrutar nada. Entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento. El diplomado de Los Ángeles también está delicioso. Tenemos también un diplomado del mundo onírico, el mundo de los sueños, y un diplomado de las velas. Todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los cirios pascual, las velas, veladoras, velas de colores, cómo trabajarlas, cómo ritualizarlas, untadas de aceite, de hierbas. Bueno, la verdad es que estos diplomados quedaron muy, muy hermosos. Te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos, de verdad, es muy cómodo. Si no estás aquí en México de que me digas, ay, Van, es que no lo puedo ir a tomar, no te preocupes. Podemos darte el curso vía online, ya sea vía Skype o vía Facebook en videoconferencia. Es exactamente igual que si estuviéramos en persona. Entonces, no importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes tomar estos diplomados. Aparte del diplomado, es decir, del curso como tal, al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia. Y aparte, si tú gustas, cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo. Entonces, si tú quieres, y si es bastante,
bastante la información que se nos da. Obviamente son extractos, porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año. Entonces, obviamente son extractos, pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas. Te decía, aparte del curso, independientemente tenemos su libro de trabajo en el que viene contenido toda la información del curso que vamos a dar para que así no tengas que estar tomando notas. El costo de los cursos es de solamente 900 pesos mexicanos si estás aquí en México y de $90 si estás en el resto del mundo. El costo del libro, que ese es aparte, ese es opcional, si quieres lo compras y si no, bueno, no hay ningún problema, puedes ir tomando notas, es de solamente 170 pesos si estás en México o de $13 si estás en el resto del mundo. En ambos casos, como te digo, aparte del curso, es el libro y tu diploma viene incluido, obviamente con tu nombre. La verdad es que los diplomas quedaron preciosos. Si quieres más información de cada uno de los cursos, les voy a hacer también, para que este video no se haga demasiado largo, un video específicamente por cada uno de los cursos explicando sus temas, su temario, para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender. Si quieres más información, digo, aparte de lo de los videos y que los puedas ir a ver, si quieres comunicarte conmigo para que tengamos las clases y todo esto, como te digo, ya sea en persona o ya sea vía las redes sociales, escríbeme por favor a mi correo electrónico cabaguna@hotmail.com. De todas formas, aquí en la cajita de información te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques conmigo. Bueno, espero que les dé tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos como a mí me está dando, porque la verdad es de que el ambiente se hace muy bonito en los diplomados. Aprendemos todos juntos y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes. Entonces, bueno, espero que te animes a tomar estos cursos. Me encantará conocerte, me encantará verte en persona si estás aquí cerca. Y si no, no importa, nos podemos ver a través de Skype o nos podemos ver a través de Facebook para que precisamente pueda enseñarte. Bueno, les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.